Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, estamos en este tiempo hermoso, sumamente hermoso, el tiempo de Cuaresma. La Iglesia nos edifica, la Iglesia nos bendice, la Iglesia nos llena de luz, la Iglesia nos llena de paz, de fortaleza. Y recordarles, hermanos, hermanas, esta reflexión que ya hicimos, de este, el poder que tiene la palabra de Dios de humanizarnos, hermanos y hermanas. El poder que tiene la palabra de Dios de humanizarnos. Vivimos, hermanos y hermanas, en una sociedad donde se acrecienta progresivamente los niveles de violencia en la familia, en el lugar de trabajo. Hay mucha violencia en el lugar de trabajo. Ese espíritu de fraternidad, ese espíritu de amistad, ese espíritu de ganar todos, de celebrar el éxito del otro, de la otra, que desaparezca en el ambiente del trabajo esa competencia desleal y la envidia. La envidia es una serpiente, hermanos y hermanas, que está buscando, como dice el perro del diablo, a quién devorar. Y está ahí siempre para introducirse en un corazón humano y dañar al otro. Siempre recuerdo cuando era adolescente, que escuché esta expresión de un hombre que dijo: la envidia es la madre de la maldad. La envidia, un envidioso hace daño al otro. Entonces, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos humaniza. La palabra de Dios arranca de nosotros la envidia, la soberbia, el orgullo, el deseo de valer, la violencia. La violencia. Sí, aprovechemos, hermanos y hermanas, este tiempo hermoso de Cuaresma para humanizarnos. Nunca pasar de largo ante una necesidad humana. Que crezca la compasión, la ternura. Conectarnos con el otro, con la otra. Para comprenderlo, comprenderla desde dentro. Y servirle con prontitud. Como hizo Jesús con nosotros. Nos conoce a todos y a todas desde dentro. Y nos da siempre el vino que nos hace falta. Nos da siempre la palabra adecuada, la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Hermanos y hermanas, aprovechemos la palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma y que esa palabra nos humanice. Que esa palabra nos humanice. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, la parábola de los viñadores homicidas. A nosotros hablando de precisamente de la perversidad humana que hace daño, y aquí Jesús nos pone en contacto con la perversidad humana que hace daño, que mata, que asesina, la perversidad humana capaz de matar al mismo Dios, a su Creador. El verso 37 del capítulo 21 dice: finalmente les envió a su hijo, diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Violencia.
Hacemos todo eso, hermanos y hermanas, porque estamos deshumanizados, porque la palabra de Dios no ha calado en nuestros corazones. La parábola de los viñadores homicidas. A Jesús también le tocó vivir esta realidad. Y él mismo fue víctima de esta realidad perversa. A él lo mataron. Le levantaron un falso expediente. Le hicieron un juicio. Y la condena capital, la muerte. Y una muerte ignominiosa. Hermanos, hermanas, dejemos en este tiempo de cuaresma y siempre que la palabra de Dios nos humanice. Que la palabra de Dios nos humanice, que la palabra de Dios nos humanice, que nos ponga en contacto con nuestra esencia, que es la bondad, la paz y el amor. Que la palabra de Dios nos ponga en contacto con nuestra esencia, que es buena, que es paz, que es amor. Que la palabra de Dios nos humanice, que esa perversidad que Jesús revela hoy de unos viñadores homicidas que matan, que hacen daño, lleno de envidia, de maldad. Que esa realidad, hermano, y Jesús vino para destruir eso. Jesús vino para presentarle al hombre la posibilidad de autotrascenderse y no permitir que el mal se empodere de él. Jesús vino para redimirnos, para arrancar esa cizaña, esa maldad que hay en el corazón del ser humano. Aprovechemos este tiempo, hermanos y hermanas, de cuaresma para humanizarnos y poder resucitar con Cristo, poder resucitar con los demás hombres y mujeres que se adhirieron al bien y tienen el poder de los hijos y de las hijas de Dios, un poder que se manifiesta en la humildad y en el servicio, en la entrega. Adoremos a aquel que nos ha hecho hijos de Dios con su pasión, su muerte y su resurrección. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, hoy viernes vamos a orar por la familia. Que Dios Padre bendiga nuestros hogares. Que Dios Padre se apiade de nosotros, de cada familia que configura el universo humano. De cada familia, cada hogar en Europa, en África, en Asia, en América, en Oceanía. Amado, eterno y adorado Padre, te damos gracias porque tú eres el inspirador de la familia. Como dijo hermosamente tu apóstol Pablo, de ti toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Porque tú, oh amado Padre, junto con tu Hijo amado y el Espíritu Santo, eres la primera familia, la familia de la divinidad. Tú eres familia,
como te llamaba tu siervo San Juan Pablo II. Padre Santo, mira la familia humana y mira el hogar de cada familia, el esposo, la esposa, los hijos. Padre Santo, queremos presentarte el pecado en su diversidad de manifestaciones para que tú nos perdones, Padre Santo, todos los pecados que cometemos y enturbian, desfiguran, perturban, adulteran, profanan el santuario de la familia, amado Padre. Ten piedad y misericordia, Señor, del adulterio, ese cáncer que hace tanto daño a la familia, la infidelidad. Destierra, Padre Santo, del corazón de la esposa, esa perversa decisión de profanar el santuario de la familia con el adulterio, amado Padre. Perdona a cada hombre, a cada mujer que vive en esa situación de adulterio e inspírale la fidelidad a su esposa, a su esposo. Padre Santo, restaura todos los hogares, restaura todos los matrimonios que están al borde del colapso, que se infligen sufrimiento por causa del pecado de adulterio. Llévate, Señor, la violencia intrafamiliar, la violencia entre los esposos, la violencia entre los hermanos, la violencia entre los padres y los hijos. Llévate, Padre Santo, el pecado de la violencia intrafamiliar, la violencia verbal, la violencia emocional, psíquica, la violencia física. Oh, Padre Santo, que desaparezca el demonio de la violencia en los hogares. Violaciones, incesto. Oh, Padre Santo, cuánta profanación de la familia por las violaciones, Padre Santo. Padre que violan a sus hijos e hijas. Hermanos que profanan el cuerpo de sus hermanas, tíos, familiares. Padre Santo, piedad y misericordia del santuario de la familia. Ten piedad y misericordia de tantos niños y niñas que son víctimas, que sufren el acoso sexual de un familiar, de un allegado cercano, cercana. Piedad y misericordia, Padre Santo. Del uso indebido e incorrecto de la sexualidad que profana, Padre Santo, el santuario de la familia. Oh, mi Dios, Padre bueno y compasivo, cuántos hogares profanados, cuánta familia profanadas, lugares, hombres y mujeres profanados, porque el diablo se ha introducido en el santuario de la familia con maldiciones. El diablo que provoca inquietudes, divisiones, el diablo que siembra la cizaña de la envidia, de la guerra, de las divisiones. El diablo que impide que tu bendición fluya. Oh, Padre Santo, que el diablo infernal, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra no tengan más incidencia en la familia, Padre. Bendice, Padre Santo, el santuario de la familia.
Oh Padre Santo, dile a María Santísima, tu Madre bendita, que cuide a nuestros niños y niñas de las redes sociales, de tanta perversidad, Padre Santo, que están infectando el corazón, la conciencia, los sentidos de nuestros niños y niñas, creando confusión en su identidad sexual. Piedad y misericordia, amado Padre. Dile a María Santísima que cuide a nuestros niños y niñas con el manto de su pureza, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su compasión, de su ternura, de su sabiduría, de su ciencia, de su prudencia. Que ella cuide la inocencia de nuestros niños y niñas. Oh, amado Padre, cuida la inocencia de nuestros niños y niñas. Pronuncia, Padre Santo, un oráculo de bendición y de paz sobre cada hogar del universo humano. Bendice a los moribundos, a los enfermos, a los encarcelados, a los que están tristes y solos. Ten piedad y misericordia de aquellos y aquellas que tienen deudas, que no pueden saldarlas. Piedad y misericordia de tantas mujeres que están buscando un buen esposo y tantos hombres que andan buscando una buena esposa. Únelos, Padre Santo, en el amor y que sean felices en la santidad del matrimonio. Únelos, oh Padre Santo, en el amor, y que sean felices viviendo la santidad del matrimonio. Oh Padre Santo, hay mucho dolor, tristeza, fruto del pecado, Padre eterno. Pronuncia un oráculo de bendición, de paz y de amor para cada familia del universo humano. Pronuncia, Padre, un oráculo de bendición, de paz, de amor. Tú que bendijiste a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, Lía y las obras de sus manos, bendice, Padre Santo, a todas las mujeres del universo humano. Inspírales el bien, la bondad, la paz. Que ninguna mujer haga de su vientre el ataúd de su niño y de su niña. Oh Padre Santo, infunde en la conciencia femenina el amor a la vida y la defensa de cada vida humana. Bendice, Padre Santo, el universo femenino. Que cada mujer sea una reproducción de la mujer, María Santísima, Madre de tu Hijo y Madre nuestra. Bendice el corazón de las mujeres, la conciencia de las mujeres, su inteligencia, su memoria, su voluntad, su libertad, su imaginación, sus cinco sentidos, para que cada mujer reproduzca a la mujer, a la nueva Eva, y sea forjadora de la cultura de la vida, de la paz, del respeto, y sobre todo, amado Padre, de la santidad. Bendice, oh amado Padre, el universo femenino. Bendice el universo masculino. Bendice a cada hombre, Padre Santo, como bendijiste a Abraham, a Isaac, a Jacob, estas tres bases del pueblo elegido, estos tres grandes patriarcas. Tú bendijiste las obras de sus manos. Bendice a cada hombre, Señor. Dale luz, sabiduría, ciencia, para que reproduzca al hombre por excelencia, tu Hijo amado, Jesús.
Bendice la familia, Padre Santo, bendice la humanidad. Danos la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia para construir la civilización del amor, la fraternidad, la paz, el amor a la Madre Tierra, el respeto a la diversidad. Bendícenos, Padre Santo, y ayúdanos a construir tu reino aquí en la tierra. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.